I'm ready and not before. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a traer una build de Maw of Mischief que utiliza los Stone Golems para realizar el daño. De manera que este casco lo que hace es aplicar una especie de bufo a los Golems, con la contra de que cuando terminas de aplicarle ese bufo, los Golems explotan, haciendo daño en área. Pero esto es lo que nosotros estaremos utilizando para hacer daño, ¿verdad? Así que esa contra de que mueren en realidad nos está beneficiando. Por ejemplo, acá pueden ver. Cuando afectamos a los golems o a los minions en general, cualquiera sea, con Death Wish lo que vamos a hacer es darle ataque speed, cast speed. Y haremos que cuando terminemos de darle el efecto, por cada segundo que hayamos estado chaneleando, voy a mostrar. Como pueden ver, ven que tienen como unas cadenitas alrededor, termina el efecto y explotan. Bueno, esa explosión hace daño basado en la maximum life que tenga el golem, y nosotros estaremos stackeando mucha maximum life. Ahora, mientras más tiempo estemos chaneleando la skill, más daño hará. 10% more damage por segundo, tanto para el daño de hit como para los items. Bien, les quiero mostrar cómo se enfrenta no a un Uber, sino que a un Eteros Worlds común, para que vean el daño que más o menos maneja. Entonces tenemos, por ejemplo, este. Reflect, que no nos afecta, Physical as Extra Chaos, Wither, no tenemos ningún problema con esta invitación. Esperamos a la hora de que entramos a que el focus se nos recargue, porque lo vamos a precisar. Entonces ponemos los tótems de Summon Raging Spirit, empezamos a chanelear. Y ahora sí vamos a... No lo pudimos one-shotear porque entró en la fase, ¿verdad? Pero normalmente vamos a poder one-shotearlo. Ahí se hizo un mal movimiento con el Flame Dash. Un poco tarde, de hecho. Van a morir de vez en cuando. Es muy difícil no morirse. A no ser que el one shot tiene, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, ya lo matamos. Tiene mucho daño la Will. Mucho daño. Pero tenemos que encontrar una ventana de tiempo en la que podamos hacerlo. Porque para que nosotros le podamos sacar la máxima ventaja al daño, tenemos que estar más o menos 5 segundos chaneleando, ¿verdad? Para también no solo obtener la mayor cantidad de daño posible, sino que también para que pueda afectar a la mayor cantidad posible de... Ahí, por ejemplo, se muere muy rápido, ¿verdad? Haciéndola bien a la pelea es muy fácil. Ahora, la cuestión con los superbosses... Lamentablemente esta build, si bien hay algunas entradas que las puedo hacer sin 70 de quantity ni siquiera, sino que con un 50, en realidad hay muchas que las pierdo. Estuve probando, estuve tratando de perfeccionar las mecánicas para tratar de hacerla en el orden correcto a todo, y no hay forma de que no pierda algunas entradas. Entonces, si bien esta build es muy buena para bossear, Los super bosses, al menos con este grado de inversión, no los podría estar haciendo. El grado de inversión al que me refiero ronda alrededor de los 40 divines. Con 40 divines uno se puede armar esta build. Así que, bien. Ahora les voy a presentar lo que son los ítems, las skills y el tree. En cuanto a los ítems que vamos a utilizar, vamos a estar utilizando una Scorch. Nos da minions de Alien Increase Damage. Se ha hiteado recientemente. De 70%. Es muy bueno. Las reducciones de daño y los incrementos de daño a los minions también nos afectan a nosotros a 150% de su valor. O sea, todo lo que sea minion damage, como por ejemplo tenemos por acá, 80%, nos va a estar dando 120% de increase damage para nuestra skill. Que nuestra skill nos la estará dando Maw of Mischief. Maw of Mischief es un casco que nos da level 20 de Death Wish. Y que esta skill va a estar soporteada por todo lo que nosotros le pongamos. Así que le vamos a poner 4 gemas de soporte. Y la de Death Wish, la skill de Death Wish en sí, lo que hace es, a medida que nosotros hacemos channeling, ¿ven? Se le empiezan a poner como unas cadenitas a los minions, ¿verdad? Esto lo que hace es darle un buffo que le da 40% de ataque speed y cast speed. Y también, después de que nosotros terminamos de castear esta skill, esos minions que están afectados morirán. Y morirán haciendo una explosión en área que hace daño basado en la máxima HP, ¿verdad? Entonces, nosotros stackeando HP para los minions, estaremos causando más daño. Bien, ¿qué más vamos a estar utilizando? Un Invictus Solaris. Esto es lo que vamos a estar utilizando para llevar a los golems al mayor level posible. Partimos con un Summon Stone Golem, level 21. No se preocupen por la quality, no es necesario. Tampoco la Alternative Gem. Summon Stone Golem, level 21 ya es suficiente. Ni siquiera lo precisan con quality. Y lo que vamos a buscar de corrupción es más 2 a la socket de minion. O un más 1 a la socket de gems. Cualquiera de los dos es válido. Porque vamos a estar poniendo un Empower. Estaremos utilizando un Minion Life. Y la misma gema de Summon Stone Golem. Como pueden ver, nos llevamos a level 34. Esto le da mucha vida, que es nuestra principal fuente de daño, la vida de los minions. Bien, en cuanto a lo que es el amuleto. El amuleto, un réplica Dragon's Flight, que nos estará dando más 3 a los Summon Stone Golems. Y tanto la resistencia elemental como la Reservation Efficiency of Skills es bastante buena. Porque estamos utilizando bastantes ítems unique, lo que nos complica un poquito con el tema de las resistas, ¿verdad? Entonces les vamos a estar poniendo el anointment de Whisper of Doom para poder tener, como pueden ver, dos curses. Vamos a estar utilizando Elemental Weakness y Flammability, así que el anointment es Whisper of Doom. Bien, ¿qué más vamos a estar utilizando? El Polaric Devastation. El Polaric Devastation lo que va a hacer cuando lo tenemos en el slot de la izquierda va a ser a aplicar Covered In Ash. Covered In Ash lo que es, aplica una reducción de velocidad de movimiento de LES, modificador de LES, y hace que los enemigos afectados por Covered In Ash reciban 20% más de daño de Fire. Este es un modificador muy bueno porque siempre el increase damage taken en los enemigos es un multiplicador de more para nosotros. Por ende esto es como un 20% more damage de fire, ¿verdad? Después un anillo Bone Ring común, algo de vida, minion damage y minion life. Minion life vendría siendo lo más importante, por ende si consiguen el modificador corrupto, ese modificador corrupto de Minion Life, mucho mejor. Y crafteado lleva Shock Nervy Enemies for 4 seconds when you focus. Focus es una skill que nos da al tener cualquiera de estos modificadores, por ejemplo este de Shock o el de los guantes, que dice While Focused, nos estarán dando esta skill. Esta skill dura 4 segundos y lo que hace es darnos los buffos o aplicar los debuffos que dice tanto el craft como como por ejemplo si sale de un Unveil, ¿verdad? Entonces esto por ejemplo lo que hace es shockear a los enemigos cercanos cuando nosotros activamos el Focus. ¿Por qué es bueno este modo? Porque vamos a estar escalando Shock F. Bien. Tanto acá como me parece que había otro lado en el que también acá. Y estaremos escalando Shock Effect. Por ejemplo, en este caso, a través de Increase Effect of Lightning Ailments. En los guantes, por ejemplo, para que sea más fácil de craftear, llevaremos el Fractured Light. Entonces, vamos a craftear con una esencia, por ejemplo, en este caso, de Fear, para obtener el prefix de Minion Damage y 2 resistencias buenas. Ahora también lo que vamos a estar buscando es que nos quede un sufijo libre para poder craftear en Bestiary con Farrul's First of the Plains, el Aspect of the Cat. Y el prefijo es variable. Acá por ejemplo Physical Damage Reduction para un poco más de defensa física, ya que nos falta un poco. Bien, los implícitos, Increase Damage per Frenzy Charge, ya que vamos a estar utilizando Frenzy Charge gracias a la Farrul's Fur. Y el Exposure de Fire, muy importante, que va a estar bajando las resistencias elementales. Y combinado con la Ascendancy que tenemos acá, vamos a estar aplicando un extra de reducción de resistencias elementales, ¿verdad? Por ende el Exposure es mandatorio. Después el Belt. El Belt lo que vamos a estar priorizando es craftearlo. Digamos que podemos partir de un Stygian Vise y tener el 84 blanco, ¿verdad? Le ponemos 4 Catalyst de vida. Eso lo va a llevar a 20, si está blanco. Y ahí podemos empezar a craftear. ¿Qué vamos a utilizar para craftearlo? The Affine Essence of Fear. Estas esencias lo que hacen es agregarnos Minions Hub X, Increase Maximum Life. Después, los otros 2 stats que nos sirven a nosotros son una resist, por arriba del 40 sería lo mejor, porque ya les digo que esta build le hace falta resist, y maximum life. Con esos 2 modificadores lo que vamos a estar haciendo es buscar también que tenga un sufijo libre para poder craftear la regeneración de Energy Shield, ya que por ejemplo si nosotros chaneleamos, como pueden ver, el Energy Shield nos baja bastante, pero con este modificador, si estamos en presencia de un enemigo raro o unique, el Energy Shield se nos va a recargar de manera instantánea prácticamente. 150 es mucho. Como pueden ver nosotros tenemos 300, así que por segundo estaremos recargando la mitad de nuestro Energy Shield. Después, una Visceral Jewel con vida y con incremento de daño para los minions. Usamos una skill de minion recientemente. Las resistencias también son muy buenas. Unas Legacy of Fury, principalmente por el Scorch. El Scorch lo que hace es bajar las resistencias elementales del enemigo. Como pueden ver, 10% de reducción de todas las resistencias elementales. En este caso la que nos interesa a nosotros es el Fire. Y después de eso, una buena Quality of Life para mapear, que es la chance de que cuando matamos a un enemigo que tenga Scorch, haremos burning a los enemigos de alrededor. Bien, haciendo el 8% de la vida máxima de ese enemigo como Fire Damage por segundo. ¿Qué más? La Farrul's Fur. La Farrul's Fur es lo que nos va a estar dando el Cat Stealth y el Aspect of the Cat, que no nos reserve mana. El Aspect of the Cat lo que hace es darnos Cat Stealth y Cat Agility. Y cuando nosotros intercambiemos estos buffos, que nos durará una cierta cantidad de segundos cada uno, cuando pase de uno al otro nos va a estar dando las cargas. Tanto la Frenzy como las Power Charge. Las Frenzy nos van a servir tanto por el modo de los guantes como por el More Damage. Y las Power Charge nos van a servir porque utilizaremos Elemental Overload. Elemental Overload lo que hace es darnos mucho más elemental damage si hicimos un crítico recientemente, ¿verdad? A cambio, los críticos no pueden hacer daño extra. Después, los flash. Blood of the Karui, un buen flash que nos va a regenerar bastante vida y en el momento que termina el efecto nos recupera absolutamente toda la vida, nos llena toda la vida. Un flash que tenga una buena recuperación, un Eternal Life Flash, un Rumis para poder ayudarnos con el Block Chance y con la armadura. El Cinder Swallow, esto lo que hace es hacer que los enemigos que nosotros igniteamos durante el efecto de este flash van a recibir 8% more damage, o sea, enemy stake increase 8% damage, ¿verdad? Pero es como si fuera un multiplicador de more, como les decía del Covered In Ash, del Polaric Devastation. Después, un flash de velocidad de movimiento, bastante sencillo, con block y stun recovery, como para que no nos stunloquen. Bien. Y tenemos 50% de chance to avoid being stunned con el Cinder Swallow y 3% de recuperación de vida cuando matamos un enemigo mientras el flash que está activo. Bueno, en cuanto al tree, el tree utiliza una configuración, como pueden ver, que parte de aquí, toma estos nodos de HP y mana. El mana es innecesario, no nos sirve, pero el HP sí. Viene por acá, toma este nodo de HP, va hasta Elemental Overload, toma este punto en el que estaremos poniendo un tatuaje que nos incrementa en 1 el level de las Strange Steel Gems. En este caso lo tomamos por esto, para que nos dé el Summon Stone Golem. Vamos para agarrar una Large Jewel, vamos todo para la derecha, tomamos los nodos de vida que nos da resistencias elementales, esto ya les digo es muy importante, y acá tomamos el Jewel slot para poder ponernos una Triad of Hope. La Triad of Hope esta lo que nos está permitiendo es, por ejemplo, si no tenemos tanto level, sacaríamos estos nodos, bien, y tomaríamos solo el grande. Eso, por ejemplo, en la parte de vida. Después tomaremos esto, que nos estará dando Effect of Lightning Ailments, lo que les explicaba hoy del Shock. Esto lo mismo acá, si pueden ver, podemos sacar esto, si no nos dan level. Y entonces tomaremos estos nodos de acá, Golem Commander, y tomaremos este Lord of the Dead. Lord of the Dead nos va a dar Minion Life y Minion Damage. Bien. Vamos por los Lightning Ailments, incremento de su efecto. Vamos, tomamos el Eldritch Battery para poder tener el Energy Shield en nuestra mana y que así podamos castear habilidades, ya que como pueden ver tenemos 0 de mana left, ¿verdad? Bien, seguimos por acá, tomamos la Large Cluster y para este lado también lo mismo, tomamos otro slot para poner una Large Cluster. Vamos para el lado de Fire, el Holy Fire y la Mastery de que los críticos no necesariamente aplican Ignite, pero haremos 100% increase damage contra los enemigos que tengan Ignite, ¿verdad? Después iremos acá, tomaremos este Jewel slot en donde pondremos la Time de Jewel. Luego por acá vamos por estos nodos de Minion Life con la Mastery de que los Minions tienen 30% más de HP a cambio de reducir el Recovery Rate de vida. Retribution, y este es mi caso de que tomo estos nodos porque tengo esta timeless, ¿verdad? Pero hay otras timeless que van a requerir otros nodos, quizás estos no lo tomen, quizás tomen este, eso lo vamos a ver ahora. Y por último vamos a Sanctity. Bien, en cuanto a las Jewels, Las Jewels vamos a partir de que estaremos utilizando una Elegant Ubris con Cáspiro. Bien. Esta Jewel lo que hace es que los nodos pequeños no nos van a dar nada. Bien. Pero los notables nos van a dar una bonificación bastante grande. Por ejemplo, en este caso tenemos que nos da 80% increase damage para los minions. Que con nuestra Claw, como les había dicho hoy, nos da un 150% de ese efecto. Por ende, nos estará dando a nosotros 120% de minion damage. También nos da eso mismo acá, pero con minion life. Lo mismo acá de minion life. Y lo mismo acá, pero de minion damage. Y minion damage acá. Esta es una Jewel bastante buena. Ah, y en cuanto a la Keystone. La Keystone lo que hace es que nosotros, por ejemplo, en mi caso, tengo 88 de inteligencia, 60 de Strange, 40 de Dex, pero todo lo que yo me vaya a equipar no me va a pedir requerimiento de atributos. ¿Ven? Como pueden ver, no cumplo los requisitos para absolutamente nada de lo que tengo equipado. Pero no me importa porque esta Jewel lo que me permite es utilizar absolutamente todo lo que yo quiera, ignorando los requerimientos de atributos. La contra que tiene es que los atributos en sí no me van a estar dando nada. Por ejemplo, la Strange, que normalmente por cada 2 puntos de Strange obtengo 1 de vida, no me va a estar dando nada. En el caso de la Dex no estoy obteniendo ni siquiera cura, sí, ni evasión. Y lo mismo con la inteligencia. No estoy obteniendo ni mana ni energy shield. Bien, eso es lo que hace Supreme Ostentation. Que vamos a estar obteniendo esa Keystone a partir de Cáspiro. Bien, yo les voy a estar dejando en el POV cómo obtenerla, a esta Jewel, cómo comprarla a las mejores versiones que nos sirven para nuestra build. Ustedes van a tener que ver, dependiendo de los nodos que les den, de repente si les da minion damage acá, y acá no, se sacan estos tres y se ponen esto. Lo mismo con esto, y lo mismo con esto y esto, ¿verdad? Bien, ¿qué más vamos a estar utilizando? Vamos a estar utilizando una Large Cluster acá, que nos va a estar dando Piston Fiends y Primordial Bone. Como pueden ver, acá estamos teniendo damage para el Summon Golem, que no nos sirve. Pero no, lo que nos sirve acá es, Golems tienen 25% Increase Maximum Life. Y después acá también. Minions Maximum Life y Minion Damage, que nos va a estar dando el damage para nuestra habilidad principal, ¿verdad? En cuanto a las Medium Cluster. Las Medium Cluster nos van a estar dando Minion Maximum Life con Hulking Corpse. Y el Town, que no lo estaremos utilizando. Después, Life from Dead, Increase Minion Maximum Life. Es bastante bueno. Y un poco de regeneración de vida. No está mal. El otro efecto, el Minion Recover 4% de vida o Minion Dead. Eso nos da lo mismo. Y después tenemos otra medium igual a la anterior. Con Hulking Corpse. Y con Life from Dead. En cuanto a esta Jewel, la Small Cluster. Natural Affinity lo que hace es que nos da esta Keystone, Nature's Patience, que por segundo que estemos casteando esta skill o que estemos quietos, ¿verdad?, nos va a estar dando 2 Grasping Binds. Las Grasping Binds lo que va a hacer es que vamos a obtener a partir de ellas 2% de hacer doble damage por cada una y estaremos recibiendo menos daño por cada una de ellas también. Es una Jewel muy buena, sobre todo para skills que requieren channeling, ¿verdad? Es muy buena. Después estaremos utilizando una Anima Stone, esto para obtener un golem más, ¿verdad? No estaremos utilizando el segundo modificador, porque no vamos a tener 3 Primordial Gems. Bien. Acá estaremos utilizando una Impossible Escape. Esta es muy barata, no se asusten de leer Impossible Escape. que nos va a permitir colocar nodos que estén dentro del área de efecto de Glancing Blow, ¿verdad? Esto nos permite, por ejemplo, tomar este nodo que va a estar modificado por esta Jewel. Si no estuviese modificado con algo que nos sirva, este no lo estaremos tomando, ¿verdad? Después tomaremos los nodos de vida y los nodos de escudo. Esto nos da resistencias, que es bastante importante, como ya les dije, y nos da más chance de bloque, ¿verdad? Bastante buenos puntos. Después, acá la Thread of Code, que si bien nos saca resist, nos va a estar permitiendo hacer un uso muy eficiente de los skills que podemos tomar en el árbol. Porque normalmente nosotros esto, por ejemplo, no lo tomaremos, a no ser que tengamos level alto. Este tampoco. Entonces nos permite tomar el Lord of the Dead, el nodo de vida, el Breath of Lightning, sin gastar muchos puntos, ¿verdad? Porque si no, acá tendríamos que gastar 5 en lugar de 1. Acá tendríamos que gastar 2 en lugar de 1. Aquí tendríamos que gastar 3 en lugar de 2. Y acá lo mismo. Tenemos que gastar 2 en lugar de 1. Luego acá, otra Large Cluster, pero esta vez de Fire, que nos va a estar dando estas tres notables. Como pueden ver, vale un Divine la Jewel, no es nada cara, por más que sea de 3. Y nos va a estar dando Cremator, Fire Damage, Disorienting Display, Increase Elemental Damage, y Smoking Remains, Increase Fire Damage. Luego, Forbidden Flesh y Forbidden Flame. Esto es lo mismo. Esto nos da, ¿cómo les puedo decir? Acá nos va a estar dando esto, este nodito de acá, que lo que hace es darnos la skill Bone Armor, que es una skill, una guarda skill, como si fuera Steel Skin, que nos va a estar dando una reducción de daño de los hits mientras tengamos el efecto, ¿verdad? Y también inmunidad al bleed. La reducción de daño recibido nos va a permitir absorber 2209 de HP, de daño, quiero decir. Por ende, por ejemplo, nos pegan 10.000 de vida, nos va a reducir 2200, lo otro va a entrar, ¿verdad? Luego de eso tenemos que también nos va a dar Minion Life y reducción de Physical Damage taken por Minion que tengamos, ¿verdad? Si tenemos, como les voy a mostrar ahora, los Summon Raging Spirit, vamos a estar reduciendo el daño que recibimos, el daño físico, ¿verdad? El recovery de Life y Energy Shield, más o menos, nos sirve. No es la gran cosa, pero por lo que más estaremos tomando esto va a ser por el Minions Have 20% More Life, que es, como ya les dije, como escalamos el daño nosotros. Bien, eso es todo por las Jewels. En cuanto a la ascendencia, aparte de esto que nos lo da la Jewel, estaremos utilizando League of the Primordial, nos da un máximo golem. Y aparte de eso, después de que mueran estos golems, cuando los matemos nosotros con la skill de Death Wish, a los 4 segundos los va a resucitar. Por ende, nosotros tiramos la skill, matamos los golems y nos ponemos a correr por ahí hasta que los golems sean resumoneados y podemos volver a hacer el burst de daño, ¿verdad? Shaper of Flames hace que los hits siempre apliquen Ignite. Esto lo que evita, lo que nos permite, quiero decir, es que apliquemos todos los efectos de cuando aplicamos un Ignite. Mastermind of Discord, que el Exposure aplica un menos 25% adicional a la resistencia elemental. Esto lo combinamos con el implícito de menos 11 a la Fire Resistance con el Exposure que estaremos aplicando, ¿verdad? Entonces con esto vamos a quedar en un menos 35%. de resistencia elemental para el enemigo. Muy buen nodo. Luego tenemos Heart of Destruction. Lo mismo, cuando estemos mapeando vamos a tener 60% increase area of effect. Y cuando estemos contra un enemigo unique vamos a tener, en lugar de 60% increase area of effect, vamos a tener 30% more elemental damage. Bien. Muy buen nodo. En cuanto a las skills que estaremos utilizando, acá en el escudo vamos a estar poniendo nuestra skill principal, bueno, una de nuestras skills principales, que sería el Summon Stone Golem. Este lo vamos a precisar en level 21. La Quality y la Alternative Gem no le hacen absolutamente nada, no importa, no se preocupe. Como pueden ver, cooldown recovery rate es totalmente useless. Fue la más barata level 21 que conseguí. No lo precisa. Después, Minion Light. Y Empower. Con esto, además de esto y el tatuaje, vamos a estar obteniendo la gema en level 34. Bien, ¿qué más vamos a estar utilizando? La skill que nos da el casco de Death Wish, soporteada por Cruelty, Combustion, Concentrated Effect, Infused Channeling. En cuanto al arma, Flame Dash para tener nuestra skill de movilidad, el Withering Step con un cast when damage taken, ¿verdad? Esto lo que nos va a permitir es que cuando nos golpeen se va a activar el Withering Step que nos da el Uzi. Entonces para el siguiente hit vamos a estar con chance de avoid damage. Es bastante bueno. No nos sirve para tener una fuente defensiva extra contra el daño. Bien, en cuanto a la pechera. La pechera, las Farrul's Fur, no la precisan 6L. No la precisan 6L. El Vitality lo pueden tener en el sexto link sin el 6L. Así que por esto no se preocupen. Estaremos utilizando Light en level 3. Un Tempest Shield. Herald of Purity. Haste. Vitality y Determination. Como les dije, el Vitality lo pueden poner en el sexto socket si no está 6 link. No lo precisan para nada. Luego, en los guantes. Acá contra los bosses, por ejemplo, o incluso para mapear, vamos a estar utilizando Summon Raging Spirit en un tótem. Como pueden ver, cuando hayan enemigos, los tótem van a estar llamando Summon Raging Spirit. Entonces nosotros los podremos hacer reventar haciendo daño en área. Y con la ayuda de las botas vamos a tener buen clear. Esto también nos sirve para los bosses, ¿verdad? ¿Y por qué el Less Duration? Acá. Porque el Less Duration este va a afectar al Aspect of the Cat. Lo que va a hacer, ¿por qué es importante que afecte el Aspect of the Cat? Porque el Aspect of the Cat tiene dos... ¿cómo les puedo decir? Dos formas del bufo que van rotando durante el tiempo. Entonces tienen, por ejemplo, durante 4 segundos un bufo y durante 3 segundos otro. Entonces esto que hace que los bufos duren menos. El less duration este, ¿verdad? Entonces cuando duran menos los bufos, cambian más rápido las estancias. Y esto lo que hace es que nos dé las cargas cada vez que cambiamos de estancia. Entonces, por ejemplo, les quiero mostrar acá, tenemos 10 segundos porque recién cambió la estancia. 3, 2, 1. Ah, mira, tenemos tiempo. De hecho, parece que no lo precisamos. Ahí está. Ah, ahí está. Como pueden ver, tenemos un tiempo muerto de cargas. Con esto eliminamos ese tiempo muerto de cargas. Bien, en cuanto a las botas. En las botas estaremos utilizando un Stormbrand que va a ser lo que nos aplique las curses con Hex Touch. Ya que tenemos el Anointment de Whisper of Doom, que nos da una adicional curse, vamos a estar aplicando dos curses. Flammability y Elemental Weakness. Como siempre, en las notas del pop les voy a estar dejando todos los links a los ítems con sus precios aproximados para que se puedan hacer una idea de cuánto cuesta cada ítem y y que por si las dudas que en algún momento no haya mucha gente offline vendiendo ese ítem, no se dejen robar, porque muchas veces lo que va a pasar es que a estos puntos de la liga hay una sola persona que lo vende en X momento y va a querer cobrar el doble o el triple de lo que vale realmente, ¿verdad? Entonces ustedes van a tener como referencia el precio de al lado del link y van a poder tener una idea más o menos más certera de cuánto realmente vale ese ítem. Y entonces o esperar a que venga más gente online o que se ponga otro a la venta o tratar de regatearla a la persona que lo vende, ¿verdad? Bueno, con respecto a la build, es una build que a mí me pareció muy buena, mapea muy bien, es muy buena League Starter, ciertamente. No quise mencionar los tatuajes porque realmente no hay gran cosa que mencionar, es simplemente ponerle maximum life para los minions en todo lo que sería los nodos de inteligencia, ya que con la Elegant Hubris de Cáspiro no vamos a precisar la inteligencia, pero no hace la gran diferencia, la verdad. Suma un poco de daño, si bien suma un poco de daño, el tatuaje más importante que vamos a estar aplicando en realidad va a ser el Honor de Tattoos de Warlord, que da +1 a las Strange Skill Gems, pero la will anda perfectamente sin ningún tatuaje, la verdad. Simplemente los uso porque están para usarse y no pierdo nada haciéndolo. Así que, bueno, como decía, la will es muy buena para mapear, ciertamente. No es la más rápida, ¿verdad? Es una will que se defiende bien mapeando. Es principalmente orientada a voces. En cuanto a lo que es voces, los deletea, excepto los Uber voces. Los Uber voces, ya les digo, me quedo con la pica de hacer la will. Voy a seguir buscando una will que los pueda hacer con 70 más de quantity y que no requiera un mirror. Quiero algo relativamente barato que los pueda hacer para poder traérselos, y voy a seguir buscándola. Pero mientras tanto, esta es realmente una muy buena will, sobre todo para arrancar liga, o incluso ahora si quieren matar voces, quieren dedicarse a matar voces que no sean, por ejemplo, los Uber Pinacle, con esta lo van a poder hacer perfectamente. Y algo que quiero que tengan en cuenta también es que ciertamente van a tener algún problema que otro con el tema de las resist, a no ser que tengan un gear muy específico que la pueda contrarrestar a esa deficiencia, ¿verdad? Entonces lo que vamos a estar haciendo es cambiarnos un haste por un Purity of Elements. Esto no solamente nos va a dar resistencia, sino que también nos va a hacer inmunes a los Elemental Ailments. Esto es muy bueno, ponernos el Purity of Elements. Así que bueno, sacrificar un poco, ¿verdad? De cast speed, de movement speed, pero tener las resistencias bien. Es mucho más importante, porque nos vamos a estar enfrentando de repente a un Elemental Weakness o algo por el estilo, y nos van a dejar mal parados. Así que bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les guste la will, que se la hagan si les parece buena, o si quieren hacer un contenido que ven que esta will podría ser buena para ello, métanle, que es una muy buena will. Usa conceptos, si bien de repente un poco complejos, para poder aplicar el daño, y la combinación de todas las skills y las condicionantes son un poco complejas de aprender al principio. Vale totalmente la pena masterizarlo, porque el daño que puede hacerle a los bosses es enorme, ya les digo, sobre todo por el presupuesto que tiene. Bien, así que nos estamos viendo, eso es todo por el video de hoy. Chao, cuídense.